La escritora Clara Sánchez acaba de ganar el último premio Nadal con Entra en mi vida, un thriller psicológico ambientado en los casos de los niños robados durante el franquismo en nuestro país. Esta novela, sobre todo, es una aventura, es una novela de intriga psicológica, más que de intriga psicológica, de intriga emocional, donde una chica, Verónica, lucha por vengar la infelicidad de su madre o esa obsesión que su madre ha arrastrado durante mucho tiempo en busca de una hija perdida, que sería la hermana de Verónica. Los personajes fundamentales son, sobre todo, Betty, que es la madre de Verónica y de Laura, esa niña perdida. Es una mujer que podría haber sido muy alegre, podría haber sido muy feliz, pero cuando nace su hija Laura, ella siente, le dicen que está muerta, pero ella siente en su interior que esto no es verdad y será algo que la acompañe a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, es una mujer que se va bandeando como pueda en la vida y sobre todo que se convierte en una luchadora en la búsqueda de su hija. Su marido, Daniel, es muy buen hombre. Lo que pasa es que le gustaría que su familia fuese normal, que su mujer fuese feliz, que aquello que piensa Betty que ha pasado, que no haya pasado, y quiere que se olvide de todo. Verónica es la chica que retoma el testigo de su madre en la búsqueda de su hermana y que va a hacer lo que su madre no pudo llegar a hacer. Y luego hay otra familia, la familia de Laura. Laura es esa niña que robaron de pequeña. Hay una serie de personajes más secundarios, personajes puente. Por ejemplo, está Ana, una amiga íntima de Betty, que no es tampoco lo que parece. Es decir, a través de esta amiga, yo me pregunto hasta qué punto podemos confiar en los demás, hasta qué punto la amistad incondicional puede existir. Y otra serie de personajes que de alguna manera han estado implicados en la vida de Betty sin ella ser muy consciente de ello. Esta novela está inspirada en muchas cosas, como todas mis novelas, pero como todas mis novelas nace de algo del presente, de algo de la actualidad que a mí me parece que no es normal, ¿no? Como en mi novela anterior fueron esos nazis escondidos en las costas. Digamos que yo veo la realidad, pero en medio de la realidad siempre hay un lunar que es el que a mí me atrae para escribir. Y bueno, estas noticias que ahora han aflorado de esta manera, porque afortunadamente se están tomando medidas, ¿no?, sobre el caso de los niños robados, de las víctimas, pero se empezó a hablar hace mucho tiempo y a mí me llamaron la atención.